Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. Excellent. Very nice.
Okay, good evening, students. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Fine, I'm tired. Very nice, thank you. Okay, excellent. I know you're fine and tired because the work day, right? It's not easy. Okay, excellent. How was your vacation? Very nice, relaxed, teacher. Excellent. That's perfect. So you had enough time to practice, right? Really good. My day is holiday. Okay, perfect, perfect. Other days, cool. Oh, it was cool. Super. Okay. Yeah. Nice, that's nice. Welcome, welcome. Welcome everybody to the class. We're going to give the time for the rest in order to get connected. Vamos a dar siempre el tiempo para los compañeros que se vienen, que se conectan, ¿verdad? Apenas. Okay, okay, teacher. Okay, excellent. Okay, okay, Manuel. Ojalá que no se vaya a ir la energía, ¿verdad? Para que pueda estar activo en la clase. Welcome, welcome to the rest. Bienvenidos a los que se van conectando. Ok, creo que en todo el país está lloviendo bastante fuerte porque acá también está un poquito fuerte. Ok, vamos a dar los últimos 2 minutos para que los compañeros se terminen de conectar y luego arrancamos, ok. Teacher, voy a estar en la clase, incluso voy a participar, pero no voy a encender la cámara. Estoy acostada porque estoy con un dolor de cabeza horrible. Ok, ok, no se preocupe, que se mejore. Gracias. Ok. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. Thank welcome, you. Welcome to the rest. Para los que se vienen conectando, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Okay. No sé si será mi computadora, pero por momentos me cuesta que
no funciona bien el internet. No sé si será solo yo que tengo ese problema. Acá están lloviendo fuerte y también hay algunos problemas con internet. Sí, es que está creo que está en todos lados ese problema. Over here, in the rain. Súper fuerte, como se dice. Strong. Strong. Hay una forma, por ejemplo, si ustedes dicen it's raining cat and dogs. Ah, es cierto, se me ha olvidado como perro y gato. Ok, cuando ustedes dicen está lloviendo perros y gatos, es la traducción, ¿verdad? Pero no se traduce literalmente. Entonces significa que está lloviendo a cantarada, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Me acordaba de esta expresión. Okay. Yo me estoy tratando de ubicar un lugar donde no se me vaya la energía eléctrica, pero no sé si lo voy a lograr. Sí, es que, bueno, ustedes saben cómo es el problema de energía en nuestro país, que a veces está lloviendo y se va, ya no digamos cuando llueve. Sí, pero trataré. Ok. Gracias, teacher. Ok, very nice. Ok, excellent, students. How are you today? Are you ready for the class? Sounds fine. Excellent. Juan Jose, are you ready for the class? Yes, I'm ready. Okay, how was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? No sé cómo decirle, más o menos. More or less. More or less. Ajá. Sí, es que en la familia hemos tenido... So. En la familia hemos tenido unas pruebas bien hermosas, difíciles. La hermana de mi esposa tuvo un aneurisma. Entonces la ingresaron y todo. Y ya, por suerte ya le dieron de alta el viernes. La operaron y todo, pero está ahí en recuperación. Difícil, bien difícil. Entonces ahí, aquí están en casa porque hoy viven en Santa Ana. Y aquí se ha venido a quedar con los chicos, la esposa, ¿verdad? Alegre porque estamos bastantes aquí. Sí, pero sí, difícil la situación porque verla así toda convaleciente no es fácil, pero nosotros somos muy creyentes de las buenas obras de nuestro Señor, entonces sabemos que todo va a salir adelante. Así es, correcto. Bueno, fuerza a la familia. Difícil. Sí, sí. Fuerza a la familia, no es fácil estos momentos cuando sí. Se vienen este tipo de pruebas, ¿verdad? Porque sí. Pues a veces es difícil. Y uno pregunta por qué, pero al final claro. Pues son cosas de la vida y toca asimilarlas y esperar la voluntad, ¿verdad? De Dios. Sí, así es. Así. Sí. Excelente. Muy bien. Ok, Wendy. How are you today, Wendy? I'm fine. Very nice. Only I tired. Yes. Of my weekend. My weekend. Was funny and heavy and relaxed. Heavy. Mm-hmm. Ah, relaxed. So no, it was not heavy. Relaxed and heavy. Ah, okay. Both of them. Mm-hmm. Las dos cosas. Yes. Ah, okay. Very nice. Excellent. Okay, Roxana, how are you today? Welcome. Bueno, hola, bueno, hello. Igual relax my house sleep mucho. Okay, very nice, excellent. Sí. Okay, very nice. Okay. What about you, Nelly? Good evening. Hola. Hello, how are you today? No puedo, prefiero no decir la verdad. Oh, okay. It's understandable.
Ok. Es comprensible, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Pero ready para la clase? Sí. Ok, excelente, Nelly. Ok, Pablo, how are you today? I'm fine. Fine, ok, very nice. How was your weekend? My weekend was good. Ok, very nice, excellent. Carla, good evening. Hola, buenas noches. Ok, good night, good evening. How are you? I'm fine. Okay. Con problemas de internet. Oh my God, creo que está. Yo sí estoy preocupado porque me está marcando que la señal es baja. Entonces, no sé si de repente me salgo, no se me vayan a ir. Me esperan. Okay. Very nice. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hoy sí, le escucho. Sí, es. Ok. Voy a pasar asistencia y me van contestando con el present, ok. Okay, teacher. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. No, ¿verdad? Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Juan José García Vargas. Presente. Jonathan mandó un mensaje ahí en el grupo, parece. Sí, sí, ahorita me está recordando que envió un mensaje al grupo. Present. Ok, thank you. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Lucía Milagro Mejía Romero. Luis Javier Castillo. Presente, teacher. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Presente, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Moisés Armando Cruz Romero. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Ok, very nice. ¿Alguien de los que se vayan conectando y que no hayan mencionado?
Oh, Lucía Milagro, ¿verdad? Sí, teacher, buenas noches. Ok, good evening. Ahorita, permítame. Ok. Perfecto. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a ver si recordamos la última clase. ¿Qué fue lo que vimos en la última clase? No sé si recuerdan. ¿Cómo leer cantidades o los números? Ok, very nice. Excellent. What else? How many? How much? How many? How much? Okay. How many? How much? Muy bien. ¿Para qué eres how many? How many era para los nombres, no con, nombres contables y how much era para los no contables, especialmente el money, dinero. Ok, ok, very nice. El how many era para las cosas contables, ¿verdad? Y el how much para las cosas no contables, ¿verdad? Importante. Pero también podríamos hablar sobre el money, ¿verdad? Money. Ok. Gracias, ma'am. ¿Qué cosas dijimos que son las no contables? Vamos a ver si recordamos. Milk. Milk. Sugar. Sugar. Fire. Fire. A fire, muy bien. Sand. Sand, muy bien. Coffee. Hola, hola. Coffee. Coffee, yes. Sugar. Feelings. Sugar. Okay, feelings, muy bien. Oxygen. Yeah, oxygen, yes. Okay. Todos esos términos son no contables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cosas que no podemos contar, ¿verdad? Podemos decir que es una buena cantidad, pero no podemos decir uno, dos o tres. Diferente a los contables. It's different with the countable nouns, right? Because we can count one, two, three or more. That's why they are countable. Por eso es que ellos son contables, ¿verdad? Porque lo podemos hacer de esa manera. Ok, very nice. Pero antes, ¿verdad? Estábamos trabajando con lo que era el many, el much. Vamos a ver si en este momento le voy a dar 5 minutos para que podamos crear unas oraciones utilizando el many y otras utilizando el much. Vamos a hacer 3 oraciones con many y 3 oraciones con much. ¿Ok? Y después las vamos a compartir en la clase. ¿Is it clear? Yes. 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 Okay, excellent.
Cuando hayan terminado, me dicen finish, ¿ok? Haven't you finished yet? ¿No han terminado? Okay. Yo hice una en mi mente, así que no sé. ¿En su mente? No la escribí. Okay, very nice, okay. Ya la vamos a compartir, Nelly. Teacher, yes. Una pregunta, y el how many, how much, solo es para, ¿se utilizan en preguntas o también se puede hacer en una expresión? Sí, se puede hacer en una expresión, por ejemplo, okay. I have many friends. Okay. Tengo muchos amigos, ¿verdad? Los puedo contar, claro, por eso utilizo friends. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer una oración. I don't have too much time to go to the gym, por ejemplo. No tengo suficiente tiempo, ¿verdad? Para, o mucho tiempo para ir al gimnasio. Okay. 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 Let me know when you finish. Me dejan saber cuando terminen. Teacher, ¿son preguntas u oraciones? Puede ser las preguntas o puede ser las oraciones, como usted quiera. Ok.
Finish. Finish. Okay. Okay. Finish. Okay. Okay, do you all finish? Finish. Okay. Finish. Okay. Vamos a escuchar, por ejemplo. Vamos a escuchar primero las oraciones que tienen con much. Vamos a escuchar las oraciones que tienen con much. Vamos a ver quién quiere iniciar. Volunteer? Yeah, teacher. Okay, muy bien, Mauricio, excelente. How much do you pay? How much do you pay? Muy bien, excelente. How much do you work? How much do you work? Muy bien, ajá. How many cars do you have? How many cars do you have? Muy bien. Esa sería con many, ¿verdad? Con many. Ah, correcto. Ok, ok, muy bien. Ok. Yeah. How many students are in the classroom? Muy bien. How many students are in the classroom? Muy bien, excelente. Excelente, excelente, René. Ok, vamos a escuchar ahora a Carla. Regáleme las oraciones que usted tiene con much y con many. Ok, creo que Carla tiene problemas con el internet porque mencionó hace rato que tenía dificultad. Nelly, las que usted dijo que había hecho así mentalmente. ¿Con cuál? ¿Con many o con much? Empecemos con la de much y después me dice la de many. Vaya. Creo que ya se me olvidó una. Pero, much, una era, how much does it rain in your city? How much does it rain in your city? Muy bien, excelente. How much work do you have? How much work do you have? How many or how much? How much que tanto trabajo tiene? Le escuché no entrecortado. No específica, sino que si es mucho o poco. Le escuché entrecortado. How much? How much? How much
work do you have? How much work do you have? Ah, okay, yes. Sí, 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 sí. Es que le había escuchado entrecortado, no le escuché si era many o much. Okay. How much work do you have? Excelente, muy bien. Este, el otro no me acuerdo, pero many, vamos a ver, how many dinners do you need for the party? How many dinners do you need for the party? How many pancakes do you want to eat? How many pancakes do you want to eat? Okay, muy bien, excelente. Improvisando está, ¿verdad? How many students? He estaba comiendo. Ah, okay. Entonces, este, se me viene a la mente la comida. Bueno, how many students does the teacher have? Okay, muy bien. How many students does the teacher have? Excelente, muy bien, Nelly. Por, bueno, podría ser la otra de Mosh. How much do you listen to music? How much do you listen to music? How much time do you? I said how much time? Uh-huh. How much time? Uh-huh. How much time? Yes. Okay, excellent. Very nice. Yes. Vamos a escuchar a Wendy. Carla, sí, es cierto, quizás no nos escucha muy bien. No se preocupe. Ajá, how much sugar do you buy? Ajá. How much oil do you use when do you cook? Okay, when you cook. When you cook. When you cook. How much salt do you eat? Okay. And how many days do you go to the supermarket on the month? Mm-hmm. How many teachers do you have in the closet? Muy bien, excelente. And how many beds do you have in your bedroom? Okay. Excelente, muy bien. Vamos a escuchar ahora a Yanira. Okay, teacher. How much is this car? How much sugar? Mm-hmm. Sugar, say? Sugar. Do you eat daily? How much do you pay? How many notebook? How many people will come? How many pencils do they have? Okay, en el, muy bien, están excelente. En el how many books, ahí es que me hace falta algo más, ¿verdad? Porque solo dice cuántos libros, ¿verdad? Pero faltaría como el complemento, ¿cuántos libros qué, verdad? Ah, ok. No, es que lo decía, tengo varios libros, algo así. Ah, I have many books. Ajá, ok, ajá. How many books? Ok, excelente. Ok, excelente, muy bien. Vamos a escuchar a Tatiana. Teacher, okay. How much sugar do you want in your coffee? Mm-hmm. How many? Okay. How many? Se me olvidó que la había hecho mentalmente. Ah, vaya, ok. Sí, es que estoy aquí en mi cama, perdón. Pero me voy a acordar. How many apples are in the table? How many pounds
salt are in the ¿cómo se dice? ¿A la cena? Repeat the question. How many pounds salt? ¿Cuántas libras de sal? To the dinner. Oh. Para a la cena, ¿verdad? La cena. Dinner. How many pounds salt in the dinner? Okay. Very nice. Thank you, teacher. Okay, excellent. Juan, vamos a escuchar a Juan. Okay. How much water fell tonight? How much money did you make on the sale? How much shall I pay for that? Okay. How many puppies were born? Okay. How many house have they boiled hair? How many red cars are there? Okay. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Elena. How many days a week do you study? How many students have in the class? Okay. How many books do you use in class? How much do you pay for your phone? Excellent. How much sand have the beach? Has the beach. How much money do you pay for your car? Okay. Excellent. Muy bien. Vamos a escuchar a Carol. How many notebooks do you have? Okay. How many pets do you have? Okay. I have many friends. Okay. How much does your house cost? Muy bien. How much does the bus cost to go to your house? How much does the bus cost to go to my house? Okay. I have too much sugar in the coffee. Muy bien, excelente. Okay, vamos a escuchar ahora a Roxana. Okay. The most. How many cars do you have? Okay. How many people will come? How many people? Will come. Will come. Vendrá. Okay. ¿Cuánta okay. gente yeah, vendrá? Yeah, yes, yes. Okay. How many hours do you study at work? How much money do you have? Okay. How much are the mangoes in, ¿cómo se dice mangoes? Mangoes. Do you, how much are the mangoes? Okay. Mm,
How much did you play? How much did you play? How much did you play? Okay. Finish. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar el último, René. Ah, no, René me la dijo, ¿verdad? Sí, perdón. Vamos a escuchar a Castillo, Luis. Escucha, Luis. Sí. Ok. Tengo problemas técnicos aquí ahorita. Creo que todos estamos así. Qué desmadre. Ok, no les he terminado, pero lo que tengo. How much your this red hat? How much your this red hat? Uh-huh. She has much experience. Ok. I don't have much homework. I drink much coffee without sugar. Okay. We see much TV. We watch too much TV. We watch, okay. How many people in the mall? How many people are in the mall, verdad? Perdón? How many people are in the mall? Okay. How many people are in the mall? Sí. I have many pets in my house. Okay, excelente, muy bien, Luis. Okay, perfecto, ¿verdad? Hemos estado trabajando con how many, how much en ciertas medidas. Okay, ahora vamos a ver acá un ejemplo. Vamos a ver acá la pantalla. ¿Me confirma si les aparece la pantalla? ¿Se mira bien? Yes, teacher. Hola, hola. Hi, teacher. Yes, teacher. Okay. Acá tenemos esta parte, miren. Dice la instrucción, vamos a ver si me ayuda a leer la instrucción. Déjenme ver los que no han participado. Ingrid Joana, no sé si me ayuda a leer esta parte de la indicación, aquí en number 5. Read the world coming, learn the Dominique, New York, and answer the question below. Below, okay. Read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. Okay. Vamos a leer esta parte, ¿verdad? Y luego vamos a contestar esto. Nos vamos a ir a hacer ese pequeño trabajo, okay. Lo voy a mandar ahorita a trabajar en parejas. Vamos a leer esta parte. Y luego vamos a contestar esto que está acá. ¿Ok? Ok. There we go. Hola, Carlos. Hola. Oh, va de camino, dice. Ah, bueno. Ok, ya le voy a agregar con alguien, Tani. Va a estar. Ok.
clientes que estén. Pero de play. Hello. Hola, hola. ¿Cómo? ¿Me logran escuchar bien? Sí, ahorita sí. Ok, excelente. ¿Cómo vamos acá? Teacher, a mí se me desconectó, me sacó. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la parte del libro está en la página, página 15, un ejercicio que se llama Work Related Events. It's about Travers Inc. Hola. Hola, ok. Ahí les aparece lo que es un párrafo, un texto, ¿verdad? Y ustedes van a leer. Inc. Y van a contestar las preguntas que están, las cuatro preguntas que están a la par del cuadro. Ok. Ok. Tito, Junior Sales Manager. ¿Verdad? ¿Yo título qué significa? Título del trabajo. Which one? ¿Cuál es? Job title. Job title. Job title. Título del puesto, algo así, ¿verdad? Job title. Title. El nombre del puesto, algo así, como se llama el puesto. Sí, ese es como el cargo. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo es la pronunciación? Job title. Title. Job title. Title. Junior Sales Manager. Yes, yes. No title. O sea, y este es vendedor. Vendedor junior, ¿cómo? Sales manager. Es manager, sales manager. No, gerente. Sí. Gerente de ventas. Pero es junior. Sí, gerente de ventas junior tendría que ser, ¿verdad? Ok. ¿Qué job duties? ¿Duties seré ahí? ¿Duties? ¿Duties or duties? Cualquiera de los dos. ¿Qué duties? Ok. Todas las semanas. Hit o head in contact with customers. Que debe tener contacto con los clientes. O contactar a todos los clientes, algo así. La otra dice, ay, si me bloqueé tu teléfono, vamos. La otra dice. Si es solo esa la lectura, pero yo no. Ups, qué rápido. No falta todavía. Dije, se me bloqueó el teléfono. Answer to contestar a nuestros clientes. O sea, las dudas que tienen nuestros clientes sobre nuestros productos. Take orders on the telephone. O sea, tomar órdenes por teléfono. Call potencial cliente, contactar a clientes potenciales. Vacation, 2 weeks per year, more duties. Yes. Teacher, solo nos ayuda con una pronunciación. Ajá, dígame. Con ese que dice duties. 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 Pueden decirlo duties o duties. Ok. Duties. Thank you, teacher. Ok. Had a meeting. Iba a decir algo. Sí, otra. La pronunciación de arriba, teacher, no sé. Es la de title. Job title. Job title. Yep, title. Yes? Yes, teacher. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Had a... ¿Cómo vamos acá? Ahí poniéndonos sintonía todavía. Ok.
Ahí viene. teacher. Yes. Teacher. Invocado, inmediatamente llegó. Sí, sí. Sí. En el momento justo. Ok, alcancé a escuchar. Ahí viene. Sí. La pregunta es, bueno, yo como me tuve problemas aquí técnicos, medio alcancé a escuchar, no sé, ¿tendríamos que leerlo cada uno o cómo era la dinámica aquí para y de ahí responder las preguntas? Ok. Ese texto es un texto, ¿verdad? Lo pueden leer individualmente, sí, sí. Uno por uno, no hay problema. Las preguntas las van a sacar, ¿verdad? Acorde a lo que está en el texto. Ajá. Eso ya lo hicimos. Ah, ok, muy bien. Ahora lo que queremos saber es si vamos a leer el texto que está en la cajita. Claro, ustedes practíquenlo mientras más. Ok. Ok, bueno. A practicar entonces. Gracias, Chicho. Gracias. You're welcome. About our products. Take orders in the telephone, on the telephone. Call potential clients. Vacations. 2 weeks. Carol, ¿qué le pasó? Se estaba con Alvillana, pero desapareció. Solo estuvo unos segundos y ya se fue. Vale, lo voy a hablar con alguien entonces. Está bien, gracias. Ok. Holiday. Salary. Sería 400. Hoy sería $400 14 per bonus. Good look map travel driver. Hola, Carol. Nos agregaron a Carol ahorita. Hello. Hello. Mira, fíjate que, bueno, con ella hicimos la parte de la 6 de verdadero o falso. En las dos coincidimos que eran verdaderos y las otras falso. Aunque tenemos nuestra cierta duda, vea, pero no sé si tú ya lo hiciste. No, todavía no, solo estaba practicando la lectura. Ajá, nosotros pusimos los primeros dos verdaderos y los últimos dos ítems, el 3 y el 4, falso. Falso. En la segunda, verdadero. Ajá, porque lo que pasa es que dice, su salario es de $100 por semana. Y son 4 semanas, gana los 400. Ah, pero entonces sí, son 440. Serían 110 en todo caso. Sí, tenés razón, es falso. Al multiplicar, es cierto. Nadie ha visto que son 440, entonces sería falso. ¿Cuál otro, Carlos? Quiero ver el tercero. Esa palabra, ¿qué es? Ese que es. Es que yearly es como anual. Sí, pero la otra, Dominic. Gets. Es que ese es el apellido de ella, Dominic. Dominic es el apellido, ahí arriba dice Name, Linda Dominic Sánchez. Gets. Anual. Gets. Obtiene. Get es obtener. Ah, sí, sí, ya. Obtiene anualmente vacaciones. Ajá, sí, 2 semanas por año. Ajá. Sí, verdadero. Ese lo pusieron, man.
¿verdad? Entonces nos va a quedar verdadero, falso, verdadero, falso. Sí. Así, así nos quedaría entonces. Dos verdaderos y dos falsos. Sí, el primero verdadero, falso, verdadero, falso. Uh-huh. Verdadero, falso, verdadero, falso. Sí. Practicamos otra vez. Ok. Porque yo empecé a practicar, pero se fue Jonathan, se desconectó, creo que tuvo problemas. Y ya no pude practicar con nadie. Ok, estabas leyendo, porque de hecho... Ok. Estoy teniendo. ¿Me logran escuchar bien, verdad? Yes, cortado, teacher. Yes, teacher. Cortado, teacher. Sí, es que estoy teniendo bastantes problemas de internet. Por eso voy a trabajar con la cámara apagada para que no me agarre mucho, ¿verdad? La señal, porque me está tirando que me falla. Ok, teacher. Ok. Vamos a, me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. ¿Logran ver bien la pantalla? No. Yes, teacher. Ok, ok. Vamos a ver. Un voluntario o voluntaria que quiera leer lo que está en el texto, el párrafo. Daisy Recinos. Okay. Okay. Travelers in for a better future. Okay. Dear employee. Employee. Welcome to Travelers in. Employee. Okay. Dear employee, welcome to Travers Inn. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Read it carefully. Okay, muy bien. Name, Glenda Dominic Sanchez.
Joe, title. Title. Your sales manager. Job title. Kid Joe. Excuse me. Job title. Job title. 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 Okay. Job title. Junior sales manager. Kid job duties. Mm-hmm. Keep job duties. Have a meeting with your manager every week. Mm-hmm. Get in contact with customers. Answer clients' questions about all products. Take orders on the telephone. Mm-hmm. Call potential clients. Vacation 2 weeks per year. Mass public holidays. Plus. Para decir más, salary. Dice plus. Plus. P-L-U-S. P-L-U-S. Plus. Más, ¿verdad? Plus. Okay. Salary. 40 per month. No, no sé si lo leí. Ahí sería 4,000. 4,040 dollars. 4,040 dollars. Okay, $4,040 per month per plus bonus. Uh-huh, plus bonus. Okay. Good look. March Travel CFO. CFO. Okay, muy bien, excelente. Okay. ¿Alguna palabra que tengan duda en pronunciación de esto? ¿Todos los de la clase? Teacher, ¿qué job duties? Ah, dice keep job duties. Yes, duties. Okay. Son como algunas partes de la de lo que implica el trabajo, ¿verdad? Algunos de los quehaceres en el trabajo. Como algunas responsabilidades, ¿verdad? Lo que incluye el trabajo. ¿Me escuchan? Yes, yes, thank you. Okay. ¿Alguna otra? Teacher, al inicio donde dice for a bitter, ¿cómo se pronuncia esa palabra? ¿El cuál? Al inicio, for a bitter future, algo for así. For a better future. ¿Antes de esa? For a better future. Ajá, ¿cuál otra? La diferencia entre customers and clients. Okay, muy bien. Con los customers, directamente con los customers, estamos hablando de los que son los clientes que usted, digamos, si usted trabaja en una empresa. Imaginemos que usted tiene los, digamos así, usted tiene los, una tienda, por ejemplo, ¿verdad? Los customers son los clientes que le llegan a comprar a usted, ¿verdad? A los que usted les revende el producto. Y los clients son con los que usted, ¿verdad?, hace negocio a los que usted les compra el producto. O sea que los que le revenden a usted
son sus clients, ¿verdad? Porque usted ya es cliente de ellos para comprar productos. Ok, los clients son los proveedores. Ajá, correcto, así. Los proveedores. Ok, thank you. Ok, very nice, excellent. Entonces vamos a la primera pregunta. A la primera pregunta dice, Dominic speaks to clients in her new job. True. True, ¿verdad? Yes, true. Yes. ¿Alguien más tiene diferente? No. 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 Okay. The answer is true. Vamos con number two. Her salary is 100 per week. Her salary is 100 per week. False. Okay, very nice. Number three. Dominic gets a yearly vacation. True. Okay, why is true? ¿Por qué será true? Because vacation two weeks per year plus public holidays. Okay, vacaciones anuales, ¿verdad? Okay, yearly. Muy bien, excelente. Number four, she has to work on holidays. False, ¿verdad? Okay, very nice. Buena pregunta. Como dice, a yearly vacation, yo entiendo que es como que una vacación anual, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tiene las dos semanas al año, y tiene los holidays libres, no sería como más de una vacación. Sí, nada más que aquí la expresión estamos hablando de que tiene vacaciones anuales, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Utiliza el a por el hecho del adverbio yearly. Pero se está refiriendo en el sentido de que tiene las vacaciones, o sea, las que implican en el año en base a ley, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Bueno. Es okay. Que las holidays es como asuetos y no son tomados como vacaciones. Ajá. Correcto. Entonces ahí toma todas las que son por ley y las que son, digamos, por que en realidad no son vacaciones directamente del empleado, sino que son términos de política de cada gobierno de tener sus vacaciones en base a ley, ¿verdad? Pero ya las directas suyas, por ejemplo, digamos que usted le dicen, ok, usted va a tener dos semanas al año, usted decide en qué momento tomarla, ¿verdad? Pero nos avisa con tiempo para darle sus vacaciones. Ok, excelente. Very nice. Vamos con la siguiente parte. Acá tenemos una conversation. Vamos a practicar la conversation. Yo la voy a ir repitiendo y usted, perdón, pronunciando y ustedes la van repitiendo, ¿ok? Ok, teacher. Ok, repeat after me. Jeff, how are you doing? Yes, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? How many days a week do you work?
Ok. Y luego dice, hey, Ben. Hey, Ben. Hey, Ben. Hey, Ben. Hey, Ben. Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. Well, I work 5 days a week. And you? And you. That's great. That's great. I work 4 weekdays. I work four weekdays. And sometimes on Saturday. And sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Really? On Saturday? Do you work extra hours? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? And how much money do they pay for each hour? Yes, I work extra hours. Yes, I work extra hours. When there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. Muy bien. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, perfect. ¿Alguna palabra que les haya quedado duda? Teacher, extra hour sería lo mismo que overtime. Sí, extra hours. Okay, aunque extra hours y overtime, ¿verdad? Es lo mismo. Sí. Okay, entonces usted puede decir extra hours or overtime. Okay, okay, gracias. Okay, excellent. ¿Alguna otra duda? No, ¿verdad? Ok, perfecto. Nos vamos a ir a trabajar nuevamente y vamos a contestar estas preguntas que están acá. Pero antes, vamos a ver acá dónde está el cuadro, ¿verdad? Esto ya se los expliqué antes. O sea que ya estamos avanzados. Y utilizamos el many for countable nouns like hours, days, weeks, years, etc. Porque esto sí lo podemos contar, ¿verdad? Yo puedo contar las horas, pero cuando utilizo el tiempo en general, no, ¿verdad? Porque estamos hablando que es mucho tiempo o poco tiempo. Ahora, la forma de medir el tiempo es a base de hours. Ahí sí ya puedo contar las hours. En el match, por ejemplo, money and time. Miren, acá les aparece, ¿verdad? Lo que les estaba explicando. Y tenemos algunos ejemplos. How many days a week do you rest? ¿Verdad? ¿Cuántas veces al día? ¿O cuántos días a la semana, perdón, descansa? Tenemos la siguiente que dice, how many hours a day do you work? ¿Qué cuánto horas al día trabaja? Y esos son los contables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo decir 5 horas o 6 horas. Acá puedo decir 2 días, 1 día, etcétera, ¿verdad? Ok. Vamos con, los que no son contables. Decimos, how much money do they pay per extra hour? Cuando decimos per, es decir, por, ¿verdad? Ok. Vamos con la siguiente. How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos, verdad? Ok. Acá quiero explicar una cosa con esto. Yo puedo decir, por ejemplo, how much time do we have? Yo puedo hacer la pregunta con much.
y puedo responder too much time o not too much time, ¿verdad? Para decir que mucho tiempo o no mucho tiempo. O puedo responder también, por ejemplo, two hours, por ejemplo. Aunque la pregunta sea con much, ¿verdad? Yo puedo decir two hours. Ahí sí puedo responder, ¿verdad? Decir, por ejemplo, las horas. Ok. ¿Questions? ¿No questions? ¿No? No, teacher. Okay. Okay. Tenemos acá entonces, vamos a irnos a trabajar y vamos a practicar con esta conversation, okay? Necesito que la practiquen por lo menos unas tres veces para que vayamos practicando el speaking, okay? Okay, después de teacher. Después de eso vamos a seleccionar acá en la respuesta en la pregunta 1 y 2 cuál es que vamos a utilizar, si es el much o si es el many. Right? Este cuadro solamente es el de los ejemplos. Luego vamos a, acá tenemos 6 preguntas. ¿Les hace falta el many o le hace falta el much? Nosotros vamos a decidir acá si sería how much or how many, ¿ok? Aquí tengo que decidir si es how much or how many. Is it clear? Yes. Yes, teacher. Okay. Y luego acá vamos a escribir un párrafo de 6 líneas, ¿verdad? Sobre las actividades o los eventos que usted y su compañero de trabajo hacen en la compañía, ¿verdad? Acá pueden utilizar el much, pueden utilizar el many, o como hemos venido trabajando con las oraciones. Is it clear, right? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, excellent. Si llega a quedar con los grupos, si alguien no está activo, me avisan para yo llegar a su aula, ¿ok? Yes, teacher. Okay, excellent. There we go. No sé qué le parece. Okay. Un gusto. Uy, hola. Hola. No nos sacaron, ¿verdad? Hola. Hola, aquí estoy. Ok, iniciemos. Hola. Va. Hola. Se veía como que se me había cortado. Ajá, no. Ahorita voy. Vale, practiquemos la conversación, compañera. Gracias. Perfecto. ¿Inicia usted o inicio yo? Se gusta, inicio. Vale. Roxana, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work?
Hey, Ben. I work 5 days a week. And you? That's great. I work from weekdays and something on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. It's extra. Extra hour. Hola. Hola, amigo. Hola. It's around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Bueno, démosle de nuevo. Okay. Igual empieza usted. Ahí continúa y ahí le dan vuelta. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. It's around. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Démosle vuelta ahora. Empiezo yo. Okay. Jeff, how are you doing? I was to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, yes. Voy yo con Ben. Demole. Yes. How are you doing? I went to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, will I work 5 days a week and you? That's right. I work for weekdays and something on Saturdays. Really? On Saturday, you work extra hours? How much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, ahora. Yo soy Mario. Tú, Mario. Entonces yo soy Jeff. Dale, Luis. Ben. Ben. Mm-hmm. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays.
Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see with so many things. There is not much time, right? Absolutely. Este Mario era de los que estaba en la otra mesa. Cabal. Está raro. Ah, oh, cabal. Pero aquí nos quedó bien porque somos tres. Se pasó a la sí. otra sí. mesa solo para opinar. Bye. Cabal, cabal. Ok. Bueno, no sé si le damos a las preguntas. Pablo, ¿con quién estaba usted? Fíjese que me tengo problemas ahorita con el Inter y me sacó y me ha costado volver a entrar. Ahorita no estaba con nadie. Ah, vaya, déjame acabo de ver con quién agrego ahorita. Sí, ok. Sí, es que está fallando bastante el internet, sí, a mí me está fallando bastante. Sí, estamos mal. Es que la tormenta nos está afectando. Ok, sí. Lo voy a agregar entonces con Francisco y Wendy. Ok, okay, gracias. Ok. Dinero. Y hay que hacer la pregunta. How much money? La segunda. Y sin bank. De ahí dice. Ahí creo que es. ¿Cuánto papel many. Necesita para imprimir? Many, vean. Sí, no sé si lo puede contar. How many? Uh-huh. Sí, many sería. How many paper? Ajá. Uh-huh. Sí lo puede contar. De ahí el otro es. How much or how many hours? Está hablando de horas. Dice. Does he work? Sería con much. Horas sería many. How many? Según el cuadrito que many. Está antes, es many. Uh-huh. Ah, sí, es cierto. Many. Many. Canceló también en la many, ¿verdad? La segunda. Sí. Sí. La cuatro. Dice cuatro. Sí, vea, porque puede hallar bastante. How much? La cinco. Dice días de la semana. Descansa. Sería many. Sí, many, porque puede contar cuántos días. Quiero ver, según el cuadrito. Ajá, semanas, días, horas, dice. Ah, oh, pues sí, how many. Y lo otro sería cuántos empleados hay en tu compañía, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Sería y many también. Ajá, porque los puede contar. Ok, how many. Ah, ahorita llegó. Ya. Yeah. Hi, teacher. Hola, hola, perdón, les estaba hablando y estaba el micrófono apagado. Sí. La consulta es en el párrafo de las seis líneas. Vamos a inventarnos algo nosotros en grupo o cada quien va a hacer su párrafo individual. No es inventado, ¿verdad? Ok, lo que van a hacer es, por ejemplo, la indicación dice, ¿verdad? Que escriban un párrafo de seis líneas sobre algunos eventos o actividades que usted desarrolla y que su compañero de trabajo también desarrolla en su compañía. Ah, ok. Ajá, entonces digamos. Entonces sería individual, ¿verdad? Sí, sería individual. Para, por ejemplo, digamos que yo estoy parte del grupo también, por ejemplo.
Entonces yo hago mis oraciones, pero como tengo tres compañeros, entonces yo solo haría dos, porque agregaría una suya, Ingrid, una de Juan y una de René para completar. Bueno, son seis, ya pues sí serían tres mías, ¿verdad? Sí, nosotros somos tres. Ajá. Y se podría hacer como una conversación, por ejemplo, que digamos yo le puedo preguntar a Ingrid cuántos empleados hay en su empresa. Ya me contesta, o así individualmente, como usted decía, las oraciones. Sí, si ustedes lo quieren hacer así en conversación, no hay problema, mucho que mejor. Ustedes decir a creatividad de ustedes. Okay. Bueno, entonces, o si quieren, como si quieren, cada quien aporta dos oraciones y las compartimos, ¿verdad? Como quieran. Sí, sale más fácil. Gracias, teacher. Okay, welcome. Okay. No, so, es correcto. No es necesario el how. Ajá, entonces yo sería I make many de cotizaciones, ¿no? Que sería I make many ajá, oops, que son cotizaciones. So, CUP como tasa, no cotizaciones es Q, la Q es U. Ah, cuote. Ajá, cabal, cuote. Cabal, así. Ah, sí, es el cuote. Yo la confundo con invoice. Ah, invoice es factura. Con invoice es factura, ajá. También familiarizados con eso, porque ambos son de contabilidad, ¿verdad? O sea, no, yo no, ni loco, sin ofender. Hoy. Algo sí me acordaba, bye. Eso no es para mí. Abuelita pudiera estar ayudando más porque es contable. Entonces, no, me da sueño. Okay, I make many quotes. Ajá. La segunda. Pero es que tiene que ser una, dijimos una contable y una no contable, ¿verdad? El many no contable, entonces una contable pudiese ser I make much, pero llamada para clientes, o sea, realizo llamadas a clientes, digamos. Y esas sí las puedo contar. Correcto. Sí, ¿verdad? Cinco llamadas, seis llamadas, siete llamadas. Ajá, correcto. También las cotizaciones. ¿Cuántas cotizaciones hizo en el día? Tres cotizaciones, cuatro cotizaciones. Entonces, si es a Manny. Casi nos vamos, creo yo. ¿Hola? Entonces sería Hot Money, Vacation. Do you have third year? How many vacation do you have? First year. In the year. No, first, al año. P-E-R. Ah, perdón. Third year. Ah. Vaya, ¿qué más? ¿Qué más allá en Seiba? Es que casi no te escucho. Ah, ok. Me acerca más entonces el micrófono para ver si me escuchas. Hoy sí. Sí, ahorita sí. Ok. Vaya. Okay. Vamos a ver. Do you, perdón, how much?
que hemos hecho más con how many, ¿verdad? Ajá. So ya voy con much. Vamos a ver. How much money? ¿Qué? ¿Cómo se dice ganar? Ganar. No, pero así como de, para decir, ganas al año. ¿Cuánto dinero ganas al año? Algo así. Permíteme. Earn. Se escribe earn. Earn. Ajá. E-A-R. N. Ah, earn. Sí, N. Ok. E-A-R-N. E-A-R-N. ¿Y se pronuncia? Earn. Earn. How much money earn? Do you earn? Do you earn? No estaría así. Ah, perdón, you earn. How much money do you? Do you? Do you? Ah, do you? Do you? Ah, how much money do you earn? How much money do you earn per year? Per year. ¿Y quieres repetirlo? How many? No, much. Perdón. How much money do you earn per year? Per year. Después de earth, aquí lo voy a escribir en el chat. Ok. How much? Es que ahí está el teacher. No, porque no es el día, porque no estoy diciendo cuántos tazas de café. Teacher, durante el día. Durante el día, porque durante el día me tomo mis 5 tazas de café. Aquí tenemos una duda con los compañeros. Dígame. Para decir durante el día, está bien decir, el ejemplo que nosotros estamos escribiendo, drink much coffee during day. During the day. During the day. El D. Ajá, el T-H-E. Ajá. Okay. During the day. Ajá. Igual tenemos la duda con, we have, no sabemos si es many or much meeting. In the month. We have many meetings in the month. Sí, many meetings, porque ahí ustedes las pueden contar, pueden decir 5, 6, 8, 10, 20, etc. Ok. Esas serían las únicas dudas. O no sé si mis compañeros tienen otra. Pablo, con lo del during the day, la opción que usted nos había dicho para ver si también se puede. Ah, sí, podríamos poner a day, o sea, al día. Creo que ese fue el teacher. Hola. Hola, que sí, ellos están sugiriendo poner durante el día. Yo les decía que también podríamos poner a day como al día. Yes. A day, duty, how many meetings do you have? Ahí tendría que ser daily. Daily. Diariamente. Diariamente. Sí, tiene razón para usarlo. Daily. Daily. Entonces lo ponemos daily. Uh-huh. Yes. Sí, está bien. Okay. Thank you, teacher. Okay, thank welcome. You. Thank you. Vaya, mira ese. How much sugar do you want in your coffee? How much sugar
do you want in your coffee? ¿Cuánta azúcar quieres en tu café? Yeah, how much? Comemos, juntos. We check our emails and eat lunch together. Then we go to the comunidades, ¿cómo se dice? Community. Then we go community. In the rural zone. Este, no sé si estará bien eso de rural zone. Zona rural. Ajá. No sé si hay otra forma de decirlo. ¿Cómo se dice? Hola, hola. ¿Cómo se dice así como zona rural? Rural area. ¿Rural qué? Area. Área rural, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Ok. Este, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos que nos iba a llevar el río? ¿Pero en qué sentido? Ah, que los iba a arrastrar. Sí, literal. Ah, ahí, digamos, que en este caso, como sería prácticamente que iban a hundirse en el río, ¿ah? Uh-huh. Íbamos en carro. ¿Ah? ¿Iban en carro? Sí. Ah, entonces atravesando ustedes... Atravesando el río. O sea que ustedes los iban a arrastrar el carro, ¿verdad? Ajá. Ajá, ahí pudiera haber sido we were going to be pulled by the river. Pero en ese otro tiempo que se utiliza we were going to be. Ajá, we were going to be. Ajá, pulled. ¿Verdad? Pool? Puede ser alados por el río, arrastrados por el río. Puede ser también, por ejemplo, draw or tow by the river. Pero el que más puede ser es el pull. Ajá. Ese to be, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuál? Ese, porque me parece que dije we were to be. We were going to be. We were going to be. ¿Cuándo se utiliza ese to be? Es que, vaya, por ejemplo, le voy a poner la pizarra, ¿no hay problema, va? No. Vale. Como lo que acá se está hablando es algo irreal porque no pasó, ¿verdad? Sí pasó. Sí. Ah, no, entonces sí pasó, si los arrastró el río... Entonces, no nos arrastró, pero nos iba a arrastrar. Ah, vaya, entonces no pasó, no los arrastró. Uh-huh. Que tuvieron el susto, sí, ¿verdad? Uh-huh. Ah, entonces, vaya, porque si no pasó, pero estuvo a punto, ¿verdad? We were going to be pulled by the river. Uh-huh. Ok, excelente. Cuando yo utilizo esto, el where, ajá, ¿verdad? Significa que fue una acción que pasó, ajá, en pasado. Pero llevo a la misma vez mezclando el going to, que es el futuro. Ajá. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque me dice que lo que pasó es que yo iba. O sea, es un poco loco como explicar que digo que pasó, pero que iba, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces, por eso se llama unreal conditional este tiempo, algo irreal, ¿verdad? Ajá. Y luego se utiliza el be acá, porque ya no es conjugado, sino que está como verbo, como tal. Ajá. Porque la conjugación está acá.
Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo quiero estar en la casa, por ejemplo, yo utilizo la oración, I want to be at home. Ajá, ya no utilizo I want to am, ¿verdad? No, no utilizo el am. ¿Por qué? Porque el am solamente es cuando yo utilizo la conjugación directamente después del sujeto. Pero si yo hago una oración y voy a decir estar, pero ya no como complemento del sujeto, sino como un verbo directo en la oración, lo utilizo como be. No sé si me explico. Sí. Clarito como el agua o no tanto como la que estaba en el río que los iba a pool. Clarito como la horchata. Ah, ok. Sí, se lo entiende, pero es un poquito confuso todavía. Ah, correcto. Es que lo que pasa es por el tipo de oración, como apenas vamos empezando, ustedes me van a decir, no, eso no puede ser, ¿verdad? Por esto, por lo otro. Entonces, pero con el tiempo me van a decir, ah, tenía razón lo que decía el teacher. Porque este tiempo se utiliza ya más que todo en los niveles un poquito avanzado, intermedio avanzado, porque ya es más complicado utilizarlo. Ajá. Ajá, pero la segunda oración no, porque aquí estamos utilizando simple present. Ajá. Okay. Sí, sí. Y ahí donde dice we were going to, bueno, no sé si se puede utilizar el will. Ahí no, el will no. No, ah, ok. No, el will no, sino que es con el going to. El going to, ah, ok. Ajá. Ok, excelente. Una pregunta del ejercicio. Ajá, sí, sí. Dice, how much time do we have? Ahí estábamos preguntando nosotros que cuánto tiempo tenemos, pero para qué. No sé. Está en la parte de. En la 3 del 16. En el ejercicio. Página 16. Uh-huh. Sí. Ah, ok. Ah, ok. Ahí el ejemplo es how much time do. Ah, usted dice en el cuadro de ejemplo. Que dice how much. Ok, yes, ajá, ok. En ese cuadro de how much time do we have, es una forma de que les hacen la comparación de cómo utilizar la oración, ¿verdad? O bueno, la pregunta, mejor dicho. Y nosotros estábamos contestando. Bueno, pero le sirve de práctica, no hay problema. Y estábamos ahí con la duda de how much time do we have, pero ¿es qué? Ah, ok, correcto. Entonces, acá este ejemplo es cuánto tiempo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que, imagínense que ustedes están en un examen, por ejemplo. Vengo yo como teacher, ¿verdad? Y les digo, ok, we're going to start with the exam. Y les doy la papeleta. Viene alguien y me dice, how much time do we have, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tenemos, verdad? Ya no es necesario que me diga para el examen porque ya estamos en el examen, ¿verdad? O sea, que es mientras se está desarrollando la acción que se utiliza. Correcto. Ahora, si usted aquí quiere preguntar directamente por algo que no se está realizando todavía, ahí después del have solo le agrega el resto de la oración. Por ejemplo, how much time do we have to finish the homework? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar la tarea, por ejemplo? Ajá. Ajá. No sé si me explico. Sí, sí. Ok, excelente. Bueno, gracias. Welcome. Pero aquí no lo encuentra. En el país no encuentra ese repuesto ni nadie lo vende porque lo tiene que vender el fabricante de esos carros. El fabricante del vehículo. Así es. Nosotros ya finalizamos, teacher. Ok, excelente. Muy bien, ¿ya finalizaron todo? Sí, sí. Yes. Ok, ya regresamos ahorita a la central. Okay. Entonces, así hay, esta empresa hace un montón de cosas para muchos fabricantes,
Incluso hay unos productos que nosotros sí lo vendemos, pero se fabrican solo para unas máquinas chinas, un montón de cosas. O sea, así es como una empresa súper grande, la multinacional. Pero sí, ese que usted me dice, me lo preguntaron aquí. Cuando, yo también estuve atendiendo Panamá un tiempo y estando allá me preguntaban y me decían, no podemos. Ese es. And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours. Winter is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Le dice, ah, sí, ya veo. Ah, ya veo. Está bien. A veces, there is not, no es mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Absolutely, le dice el otro. Vaya, inicia usted, Sebus. Ok, ahorita. Jeff. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Okay, perfect. Do you all finish? Finish. Yes. Yes, teacher. Okay, excellent. Vamos a revisar. Let's check. Vamos a ver here. Okay. Vamos a ver con la primera. It's a circle the word that best completes the equation, ¿verdad? Number one, sería how much or how many? How many? Okay, how many hours a day do you work, ¿verdad? Okay, excelente. Yes. La segunda sería how much or how many? How much? How much do they pay per hour, ¿verdad? Ok, excelente, muy bien. Entonces vamos para la cala de la 1 to 6. Vamos a hacer number 1. ¿Cuál sería en la number 1? How much? Vamos, completa la oración. No se me creen solo con how much. How much money is in the bank?
Okay, how much money is in a bank? Muy bien. Okay, vamos con la siguiente. How many paper or how much paper? How much? Okay. Algunos dicen how many, ¿verdad? Yes. Yo digo how much porque yo agarro una resma y la pongo en el impresor. No lo cuento. Ok, vamos a ver. ¿Los demás? How many? ¿Y por qué está preguntando cuánto papel necesita la impresora? Ok. Ajá. Vamos a ver, llegamos a una conclusión entonces. Sí, porque el papel se puede contar las páginas. O resmas. La resma es, tiene 500. No, pero yo le agarro un poco a la resma, no la complemento y le pongo el printer. Ok, ok. ¿Puede contar? Muy bien. El papel. ¿Qué fue? El papel en realidad es incontable, ¿verdad? O sea, no es contable, mejor dicho, ¿verdad? Uncountable. La forma de medición del countable es si vamos por hoja, ¿verdad? Por ejemplo, one sheet of paper, two sheets of paper, ¿verdad? Una hoja de papel, dos hojas de papel. Right? Okay. Pero si la vamos a agregar en la impresora, ¿estaríamos contando cuántas hojas de papel? No. Al menos, ¿verdad? Que yo utilice, por ejemplo, voy a imprimir un trabajo y ya sé cuántas hojas lleva, por ejemplo, y solo ocupo 10, ¿verdad? 10 sheets of paper, por ejemplo. Ahí sí, ¿verdad? O, al menos como decía, ¿verdad? Cuando hablamos de la resma, o sea, el paquete, el pocket, ¿verdad? Porque estamos contando que es un paquete. Entonces, teacher, podrían ser ambas opciones. Sí, pero todo dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si dijera, por ejemplo, sheet of paper podría ser contable. ¿Verdad? Si dijera, por ejemplo, a pocket of paper, ¿verdad? Un paquete, podría ser contable. Pero como solo está refiriéndose a papel en general, es uncountable. Es decir, no es contable. How much? Yes. Vamos con number three. How many hours a day does he work, ¿verdad? Hours. Yes. Ok. Quiero que también analicemos algo. Si ustedes se fijan, a pesar de que utilicemos how much or how many, llevamos siempre la estructura de el simple present, ¿verdad? Si lo utilizamos de esa manera. Y si utilizamos el verbo to be, también llevamos la estructura, miren. No es que porque vamos a utilizar how much or how many, no se siguen las estructuras en la pregunta. Ok. Vamos con la siguiente, el number four. How much information is on the internet? Ok, muy bien. How much information is on the internet? Internet, perdón. Ok. Very nice. Y information is uncountable, ¿verdad? Porque no podemos contar dos informaciones, tres informaciones, no, ¿verdad? Too much information. Mucha información, nada más. Ok, number five. How many days a week do you rest? ¿Verdad? Okay, very nice. Vamos con las number six. How many employees does your company have? Okay, excelente. Solo quiero que nos acordemos de algo. Mayormente aquellos nombres a los que les podemos agregar S o ES a los verbos, digo, perdón, a los nombres,
¿verdad? Son los que podemos contar. A los que no se les agrega, ¿verdad? Son los que no pueden ser contables. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, days lleva ese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque días. Yo puedo decir 3 días, 2 días, 4 días. Pero si ustedes se fijan, information, yo no lleva ese. Aunque pueda decir too much information or no information, ¿verdad? Nada de información o mucha información. Entonces, información jamás va a tener una S. Right? Ok. Ahora, por ejemplo, el paper, ¿verdad? El paper por sí solo no lleva S. ¿Verdad? Porque paper, paper. Al menos que diga sheets of paper. Pero el plural lo lleva el sheets, las hojas de papel. ¿Verdad? No el paper. No sé. Dicho, si un paréntesis ahí. Una consulta. Page no aplicaría. Page of paper. Ah, ahí page of paper. Sheets. Ahí sí. Pero el plural o el contable sería en las páginas. Pages. Páginas. Pero se puede usar page también en vez de sheets. Sí, también, en vez de sheets. Nada más no. Que las pages son cuando tenemos ya, por ejemplo, libros, ¿verdad? Y las tenemos enumeradas. Page 1, okay. Page 10. Y las sheets son cuando tenemos hojas así que no están siendo enumeradas o simplemente una hoja de papel o algo. No sé si me explico, Luis. Yes, yes. Ok, excelente. ¿Alguna question, students? Vamos a dar esto para mañana. Porque creo que el tiempo se nos agotó. Ok, teacher. No hay questions, ¿verdad? No. No, teacher, thank you. Ok, clear like water. Yes. Yes. La horchata, ok. Very nice. Vamos a, I'm a call your name. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Great teacher. Okay. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present teacher. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present teacher. Ok. Francisco, usted ya se quedó conmigo en la sesión one to one. No teacher. Ok, entonces hoy se queda conmigo después de que los demás compañeros se retiren. Ok. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñano. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Dalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, students. Nos vemos el día de mañana, la noche de mañana, ¿verdad? Ok. Y recuerden completar las tareas de la plataforma, ¿right?
Okay, good night, students. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Okay, Francisco. Sí, teacher. Este espacio es para que usted pueda tener una información más directa, ¿verdad? Por ejemplo, si hay algún tema en el cual usted tenga dudas y quisiera que se le pudiera aclarar un poco, ¿verdad? En este espacio es para poder aprovechar ese momento y esa situación. No sé si de los temas que hemos visto hay alguno que en realidad usted necesite un poco de refuerzo o sienta que le ha quedado alguna duda. Dice que por lo menos este much y este, como ayer no estuve en la clase de ayer, pero ya practicándolo con mis compañeros, ya por decirle así, ya le agarré un poquito el hilo, ¿verdad? Pero igual no sé si me podría explicar un poquito, ya que como no, perdón, el día de ayer no fue el jueves. El jueves, yes. Me conecté, pero como la señal estaba malísima, me desconecté y no me puedo conectar. Entonces, sí, y es que ahorita por el tiempo, porque prácticamente vamos a llevar semana y media en este estilo de lluvia tras lluvia. Exactamente. Ok, vaya. Cuando estamos hablando del many, estamos hablando que lo utilizamos tanto en oraciones afirmativas como en preguntas para todo aquello que es countable, contable, ¿verdad? El much lo utilizamos para oraciones o preguntas, para todo lo que es uncountable. Todo lo que no es contable. Por ejemplo, ¿qué es todo lo contable? Valga la redundancia, todo aquello que podemos decir, 1, 2, 3 o 4, o 1,000, o 3,000, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, amigos, friends, hours, porque podemos decir las horas. Por ejemplo, podemos también contar lo que son los días, days, months, los meses, years, ¿verdad? Entonces, sí, todo sí. Aquello que podamos contar va con el many. Ok. Y con el much es todo lo que no es contable. En este caso, lo que no es contable son las medidas, ¿verdad? Por ejemplo, las masas, ¿verdad? Sugar, milk. Los líquidos, porque no puedo decir 3 líquidos, 4 líquidos, no, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Yo digo milk, es milk, leche, no es contable. Diferente es que diga bottle of milk, botellas con leche, ¿verdad? Pero no estoy contando la leche, sino que estoy contando las botellas. Right? Entonces, una duda. ¿Y si sería 3 litros de leche, entonces igual, estaríamos contando los litros? Los litros, sí. Okay. Que contienen leche, sí. Uh-huh. Pero en realidad lo que estamos contando son los 3 litros. Ok. Ajá, es como el azúcar. Por ejemplo, yo digo sugar, ¿verdad? El sugar como tal no puedo decir 3 azúcares, no, ¿verdad? Sino simplemente azúcar. Ah, okay. Pero sí puedo decir 3 libras de azúcar. Uh-huh. Pero no estoy contando el azúcar, sino las libras. Ok, ok. Ajá, entonces por la medida es diferente, ¿verdad? Porque como uh-huh. se cuentan las libras, no directamente el azúcar. Ok. Ajá. Igual, algo que dijo usted, que dice que, bueno, que dijo, valga la redundancia, perdón, uh-huh. es si lleva S o ES es contable. Correcto. Vaya, por ejemplo, le voy a poner acá, miren los contables. Por ejemplo, si yo digo parque, ¿verdad? El parque es contable porque pueden ser 20 parques, ¿verdad? Park en singular. Ah, yo puedo decir 20 parks. Uh-huh. En la primera solo digo parque, ¿verdad? Uh-huh. Aquí le voy a poner el punto. Ya en la segunda digo 20 parks, 20 parques. Ahora, uh-huh. con los que no son contables, por ejemplo, digo water. Uh-huh. Agua. El agua es, no puedo decir 3 aguas, 4 aguas, no, ¿verdad? Nosotros algunas veces decimos, hey, cómprate 4 aguas, pero ya sabemos que
que es a las botellas, ¿verdad? Ajá. Ajá, o en bolsa. Pero, por ejemplo, no puedo decir waters. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es contable. Ah, pero sí puedo decir, por ejemplo, 2 bottles of water. Ahí sí. ¿Contienen agua las botellas? Sí, pero estoy contando las botellas, no el agua. En sí. O sea que así como dijo, ¿verdad? Waters nunca va a llevar ese. No va a llevar ese. Y si quisiera decir solo botellas, solo le agregaría la S a bottles. Si quiero decir 3 botellas, 3 bottles of water. A las botellas es que le agregaría la S, porque puede decir 1 botella, 2 botellas, 3 botellas, 4 botellas. Ok. Ajá. Por ejemplo, el milk. Si yo digo milk, leche, ¿verdad? No puedo decir leches. Ah, pero sí puedo decir 3 bottles of milk. 3 botellas de leche. Ok. No sé si queda más o menos explicado, Francisco. Sí, teacher. Sí, claro. Hoy sí, claro, como el agua. Ok, excellent. Very nice. ¿Alguna otra duda? No, teacher. Hasta ahorita, por el momento, solo esa. Ok, perfecto. Entonces, see you tomorrow. Ok, teacher. Good night.